Go. Go. Mi nombre es Verónica Cervantes Muñoz, tengo 31 años. Mi nombre es Carolina Romo, tengo 42 años. De título soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas, de oficio soy panadera y cocinera. Soy traductora de japonés de profesión. Y tengo un negocio con una socia que se llama La Croquería. Mi proyecto es La Croquería. Si nos remontamos, surge de una plática que tuvimos Caro y yo en un café hace mucho tiempo, como de estas ganas de estar en un sitio que ofreciera cosas diferentes a nivel comida, a nivel alimentación, como cosas más honestas, más artesanales, menos procesadas industrialmente y más procesadas con las manos. Empezamos solamente haciendo pan artesanal, pan dulce y pan baguette, y a partir de eso, bueno, pues generamos ya la opción, después de 6-7 meses de estar haciendo solamente pan, empezamos a hacer ensaladas y baguettes preparados, una barra de comida fría. La verdad es que es muy sencillo, es pan artesanal, baguettes y ensaladas. No son muchas opciones como podríamos ver en otros restaurantes que tienen cartas interminables, pero pues nos involucramos en todas las partes del proceso, ¿no? Hacemos nuestro propio pan, hacemos nuestros propios insumos, o sea, todo lo que llevan los panes adentro, nosotros lo preparamos. Los de los baguettes, incluso los aderezos, los chiles jalapeños, los preparamos nosotros. Entonces es una cocina un poquito, no es una cocina complicada, pero es una cocina como muy, muy elaborada y en donde se necesitan bastantes manos como para hacer el trabajo. Pues honestamente ni siquiera lo pensamos. O sea, yo creo que ahora que ya estamos en este rollo de emprender y que ya nos dicen empresarias y como que no terminamos de creérnosla, porque no era la intención. Yo ya me he metido más como a talleres y cursos que explican más esta situación de cómo irte administrando, cómo crecer y estas cosas, pero la verdad es que no teníamos la más mínima idea. Pues no, yo creo que más bien hasta ahora que ya tenemos que guardar el respeto que requerimos para nuestro negocio y que nos damos cuenta que ha tenido éxito y tenemos que tratarlo ya como empresa para poder seguir creciendo, para que todos crezcamos con la empresa, todos los empleados, todos nosotros, e incluso el proyecto pueda cubrir la demanda constante que hay. Hasta ahora es que, pues de repente, no que nos tomemos algunos cursos, pero ya tenemos como cierto interés en estarnos involucrando en temas un poquito más de estructura, ¿no? De contabilidad, de cuestiones legales. Entonces, pues antes no, cuando iniciamos por el puro gusto, la pura pasión y las ganas de hacerlo. Nos hemos equivocado mucho, afortunadamente, y eso nos ha servido como para intentar, porque nos seguimos equivocando, para intentar como redireccionar las cosas. Pudieras creer que lo más fácil es montar tu negocio y empezar a trabajarlo y conseguir quien lo trabaje, pero es muy difícil, al menos en mi experiencia y en la experiencia de otros emprendedores con quien he estado en contacto, es muy difícil conseguir gente, es muy difícil y más con un chip diferente acerca del trabajo. La gente trabaja por obligación y es muy lamentable, ¿no? Acá queremos romper con eso, o sea, queremos romper con esa parte de la significación que se le da al trabajo como tal, sino que sea como una plataforma de desarrollo personal, de desarrollo laboral, algo que les deje algo, ¿no? Si bien no van a terminar su vida laboral aquí, que sea un ciclo que les dé un paso más a lo que sigue, ¿no? Pues a lo que nos hemos enfrentado es a los empleados. Ha sido muy difícil. Tener un equipo ya sólido ha sido muy difícil. Ya toda la burocracia que hay es impresionante. O sea, y mi
parte japonesa, de estructura japonesa, es tienes que hacer las cosas bien y todo funciona correctamente. Pero el enfrentarnos con que no se puede hacer un trámite porque hubo cambio de gobierno, que no se pueden pagar los impuestos porque nada más te podemos cobrar por un mes. Pero si yo quiero pagar 6 meses por adelantado, no, es que nada se puede pagar por un mes. Es a mí algo que me enoja mucho, me frustra mucho y que definitivamente por eso no se recaudan los impuestos que se tienen que recaudar ni se tiene en la ciudad donde todos nos merecemos vivir. Aquí desgraciadamente no hemos podido conseguir gente que nos quiera vender de manera local como en pequeña escala, porque pues no somos una franquicia que tenga muchas tiendas y que pueda repartir. Pues podemos comprar kilos, no toneladas, ¿no? O costales y eso. Entonces es muy difícil para nosotros poder conseguir localmente con agricultores locales como vegetales frescos. Tanto Vero como yo somos super workaholics, entonces, pues sí, ese es el problema. Para nuestra vida personal ese es un problema, pero para el negocio pues no lo es, porque estamos todo el día metidas de una u otra forma. Empezamos realmente como cualquier persona que no tiene dinero, haciendo nosotras mismas las cosas, ¿no? Entonces, tomábamos tarimas e hicimos las mesas, de eso están hechas las mesas, los bancos. Recientemente, en noviembre, diciembre del año pasado, pues, con la demanda que teníamos, pues vimos la necesidad de crecer, entonces no nos metimos a una incubadora como tal del proyecto, pero pedimos un apoyo de gobierno, un financiamiento, ¿no? Queremos un lugar como muy personal, cálido, que no se vea, porque ya es como una tendencia, ¿no? Esto de las maderas, de los palets, entonces, pero se ven como, perdón por la palabra, pero se ven como lugares muy fríos, muy hipster, como nada más por cumplir con la parte de la estética. Entonces nosotros queremos cumplir como con toda la intención, queremos que lo que ve la gente o donde se sienta la gente redondee el concepto de toda la intención que tenemos detrás. La necesidad o la intención de hacer una cocina abierta es justo por eso, como con esta presentación de nosotros, la comida que hacemos, no tenemos nada que esconder, no hay ningún ingrediente secreto, no hay técnicas culinarias ni más allá de lo visible, ¿no? Nosotros lo que queremos es eso, que la gente cuando llegue se siente que llega a la casa de un amigo que le está preparando algo que tiene en el refrigerador. Desafortunadamente, en México existe una manera de alimentarnos tan mala. El paladar ya está súper saturado de sabores muy fuertes, salsas, pero no salsas que te haces en la casa con el chilito y el jitomate, sino salsas comerciales que le pones a las papitas, a las palomitas, a todo, lo saturas de mil sabores, que ya no sientes a qué sabe un jitomate crudo. Pues la verdad es que ha sido de boca en boca, con un poco de paciencia el primer año, con muchísima fe en que estábamos haciendo algo que nos gustaba y que la gente cuando lo probaba regresaba. Entonces pensábamos, no está mal, no lo estamos haciendo mal si la gente lo come y regresa más de una vez. Ahora que queremos abrir el siguiente proyecto, que es la panadería, pues yo creo que la vamos a tener un poquito más compleja, porque sí necesitamos trabajar en hacer más recetas y ampliar como el menú. Entonces, pues ya no vamos a estar aquí siempre. Y es también pues parte de soltar, ¿no? Es como el proceso de parte de soltar y de confiar en el equipo y que perfectamente ellos están capacitados para hacer el trabajo. Planes por lo pronto inmediatos, como ya movimos la producción del pan a otro sitio, pues lo que toca es activar ese lugar, que no sea solamente como un área de producción, sino que también se pueda tener venta al público de solamente pan, que la gente lo pide mucho. No podemos tener otro restaurante, otra croquería de momento, hasta que no tengamos solucionada la cuestión de la producción básica, que es el baguette, porque nosotros somos nuestros proveedores. Entonces, si abrimos otra tienda, ser panadero artesanal es súper elaborado, es muy difícil, toma mucho tiempo. Entonces,
pues sí, primero necesitamos solucionar la cuestión de la producción como para después pensar en abrir otro restaurante como la croquería. A largo plazo no estamos cerradas a ninguna posibilidad, ¿no? Nos parece que la gente ha respondido lo suficiente como para quedarnos con esto. Aparte, no sé, siempre lo he dicho, pero yo no... O sea, admiro mucho a la gente que tiene birrería desde hace 50 años, ¿no? Y hace lo mismo todos los días desde hace 50 años. Yo no puedo, yo tengo que estar como... La parte creativa tengo que estarla como renovando. Pero el nuevo lugar, pues, va a ser empezar, quizás ya no de cero, pero sí queremos poner cosas nuevas y también el miedo de, ¿y si la gente no le gusta? Y si la gente diga, ¿para qué pusieron esto? Pues mejor yo hubieran puesto otra croquería que ya funciona. Existe el miedo. A mí me ha influido muchísimo el hecho de haber vivido en Japón durante tantos años. Yo me hice adulta en Japón, entonces mucha de mi manera de ser, que ya traía obviamente, pues se terminó formando en Japón. Entonces esta cuestión de los tiempos, esta cuestión de la estructura, yo soy súper estructurada, o sea, cuadrada. Entonces nos ha funcionado también, bueno, mucho en ahora hay que hacer esto o lo otro, darle seguimiento. Me gusta mucho resolver. Cuando estoy en alguna situación como que no sé para dónde, pienso, ¿cómo lo haré en Japón? Alguien que me impactó mucho o que ha afectado mucho mi manera de cocinar es un cocinero inglés que se llama Jamie Oliver. Y es un chico que hace una cocina como muy práctica, como fuera de pretensiones, fuera de toda esta... De todo esto que hay ahora, ¿no? La cocina molecular, el exceso de costo en los alimentos, el exceso de técnica, o sea, no... Esta parte en la que nos... Hay una frase de Julia Child que me gusta mucho, que dice que no requieres hacer platillos extraordinarios, simplemente con que tengas ingredientes frescos y los cocines, con eso tienes más que suficiente para hacer una buena comida, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso, hacer las cosas que hacen desde una intención muy profunda. El proyecto que tienen o lo que emprenden tiene que conectar con ustedes de manera muy profunda, si no muy fácilmente van a desistir. Target. ¿Crees que es un círculo para practicar tu puntería con dardos o un objetivo a eliminar en un videojuego? Te vamos a decir que no estás tan equivocado, ya que Target se designa al público al que van dirigidos los productos y la publicidad en una campaña de marketing. La palabra Target como tal proviene del inglés y en español significa objetivo, meta o blanco. Los segmentos de mercado se determinan considerando variables como sexo, edad, nivel socioeconómico o educativo de los potenciales consumidores para los cuales se han creado los productos o servicios. Gracias a nuestro Target, evitaremos dirigir nuestras acciones a todo el mundo. Una misión imposible. Si cuando escuchas estado de resultados, ¿crees que es como un score para saber quién ganó o quién perdió? Te vamos a decir que también es conocido como un estado de ingresos y egresos. Es uno de los estados financieros básicos e importantes que se realizan dentro del sistema contable, en el cual se ve cuánto se ganó y cuánto se perdió en un periodo de tiempo determinado, es decir, cuál fue el resultado de nuestro ejercicio. De esta manera podemos darnos cuenta de cómo operó nuestra empresa y cómo llegamos a estos resultados, tanto positivos como negativos. Mi nombre es Berenice González. Y soy empresaria, soy chocolatera y tengo mi chocolatería que se llama Crosa. Yo soy transformadora del chocolate y hago trufas, hago bombones, que es el chocolate relleno, no es el malvavisco, y hago tabletas también.
Bueno, primeramente porque yo soy muy chocolatera de siempre, me encanta, es un producto que realmente disfruto, creo que es un mercado muy importante, muy grande, y también es una industria que he ido conociendo poco a poco y me ha ido interesando bastante. Entonces, yo vi una oportunidad en la elaboración del chocolate, que no hay aquí en Aguascalientes, elaboración así como el mío, y también en la oportunidad en las presentaciones de regalo. Entonces, entre esos dos mercados, entre el de la industria del regalo y la industria del chocolate, pues está Crosa. Mira, mi propuesta de valor está en el sabor y está en la presentación. Tengo sabores de chai, de lavanda, de mole, tequila, mezcal. En Navidad hice uno de ponche, de cereza con manzana, otro de manzana con arándano. Y ahora para el Día del Padre hice uno de mojito. Todos los chocolates pues son elaborados casi que uno por uno. Bueno, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo, porque el chocolate, trabajar el chocolate requiere eso. Requiere que tengas pasión por el trabajo hacia el chocolate. Y se van elaborando en pequeñas cantidades y se hace todo el proceso de elaboración y se van decorando uno por uno. Pues yo creo que el consumo local es muy importante, sumamente importante. Habemos muchas microempresas que necesitamos del apoyo de todos, ¿no? Incluso de comprarnos entre nosotros mismos, de recomendar con otras personas, recomendar en nuestro entorno otras compañías que pudieran servir a otras personas. Es importante porque de aquí viven muchas familias. Entonces, si el consumo local no se da, si prefieren un chocolate de marca X, que eso no colabora mucho a Aguascalientes, ¿no? Entonces, si prefieren un croissant, por ejemplo, entonces sí están colaborando, porque es una empresa responsable, es una empresa formal. Entonces, pues ya toda la derrama económica que se da dentro de las empresas, microempresas que sean formales, pues se queda en dinero aquí en Aguascalientes, ¿no? Yo tenía tres cosas muy claras. Una era mi empresa, era mi familia y una carrera en la universidad. Tenía ya nada más dos, me faltaba la tercera, que era la empresa. E intenté hacer varias cosas, entré al mundo textil, entré a otras cosas, al mundo gráfico, etc. Y una vez, ya estaba yo en un trabajo, y empleada nunca me ha gustado ser. Entonces yo estaba ya pensando que ese trabajo no iba a durar mucho tiempo, yo necesitaba ya encontrar algo que me definiera y que ya pudiera yo seguir por largo tiempo. Entonces estuve viendo diferentes productos. Entre ellos estaban hacer velas y hacer chocolates. Yo vi la oportunidad en una chocolatera que conocí. Me gustó mucho cómo se veía ella y lo que ella tenía. Y yo dije, yo puedo lograr una cosa así. Y puedo no sé nada de chocolates, pero lo puedo aprender. Y lo puedo aprender bien y lo puedo hacer con excelencia. Y encontré un apoyo en gobierno municipal, se llama El Reto Emprende, y ahí era una capacitación de 8 semanas. Te ayudaban a la modelación de negocio. Yo ya tenía la idea de negocio muy clara, o sea, era entregar a domicilio, entregar de parte de una persona para sorprender a otra, compartir croissant, esa es la misión de croissant, ¿no? El compartir. Entonces ya tenía clara la idea de negocio, pero no la tenía modelada, no tenía las palabras correctas para transmitirla al público y me faltaban muchas cosas. Entonces, en esa capacitación fueron 8 semanas, vimos todas las áreas de la empresa y teníamos asesoría. Luego ya hicimos la presentación, yo quedé en las 5 finalistas y quedé en el segundo lugar. Entonces me dieron un apoyo de 100 mil pesos y con eso ya pude instalar aquí la tienda. La parte de emprender me ha llevado a llevar a mis hijos por un camino en el que saben que el esfuerzo es necesario en lo que hacen, que la dedicación, que el respeto a lo que haces y al entorno es muy importante. Entonces, yo veo muchas cosas que yo hago reflejadas en mis hijos y eso a mí me da mucho orgullo. Entonces, me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho, de todo lo que he logrado, de toda la gente que he conocido y que me ha aportado, porque
Crosa es un lugar donde muchas personas han venido a colaborar y todas colaboran con mucho cariño y yo sé que Crosa es muy querida por muchas personas. Yo creo que el primer error que hice fue no darle la importancia que tenía en las prioridades que yo tenía de vida. O sea, sí como persona, como era un objetivo de vida tener mi propia empresa, pero me sobrepasaban las situaciones familiares. Entonces, si se presentaba algo en casa, era atender eso en casa y Crosa bajaba. Creo que si yo hubiera sido mucho más firme en la parte familiar, de decir, Crosa es prioridad de Berenice y tiene la importancia para mí suficiente, no para dejarlos a un lado, sino para que ustedes me apoyen y yo pueda seguir mi camino al crecimiento. Sí, ahora ya es todo diferente, ahora sí ya es Crosa y es el horario de Crosa y es las necesidades de Crosa. O sea, obviamente no dejo a mis hijos a un lado, ¿verdad? Tengo la fortuna de que su papá es un hombre muy responsable y cuento con todo su apoyo en este momento, pero ya hasta que yo tomé la decisión de darle la importancia en mis prioridades y ellos lo entendieron, entonces ya las cosas van fluyendo pues mucho mejor. El confiar en mis capacidades, el confiar en mi producto, cuando yo llegué al municipio y me dieron me dijeron de lo que se trataba, me dijeron es un concurso, es financiamiento, no necesitas ni aval ni garantías. A mí eso me fueron campanitas en mi oído, ¿no? Entonces, si eres de los tres primeros lugares, se te da un financiamiento. De verdad, en ese momento yo escuchando al señor que me lo estaba dando la información, yo dije, por supuesto que gano. Y gano el concurso y yo me llevo mis 100 mil pesos. O sea, bueno, iba por los 175, me quedé en segundo lugar. Pero yo iba, o sea, en ese momento sentí la confianza en mí, en mi producto, y me dediqué al 100% a ese reto. Entonces, eso fue el parteaguas de Crosa, porque yo ya tenía la determinación de salirme de mi casa y crecer. Yo estaba buscando el apoyo para poderlo hacer. Cuando encontré ese, creí demasiado en mí y hasta ahorita no he dejado de crecer, de creer en mí. Sí ha habido momentos en este año pues, difíciles, complicados, pero no me detengo. O sea, no dejo de moverme, no dejo de buscar oportunidades, no dejo que las cosas que se me vayan poniendo difíciles en la vida o en el camino de Crosa me detengan. Esa es una política de vida, o sea, Crosa no se cierra y Crosa crece y eso es determinante. La imagen de Crosa siempre ha sido muy importante para mí, o sea, tener una imagen que vaya acorde a lo que estoy ofreciendo y que vaya acorde a lo que la gente está pagando por obtener. Entonces, yo no podía decirle al cliente, sí, pues pasa a mi casa y recoge tu pedido. Entonces tenía que yo buscar a los clientes por internet y yo llevárselos. Y Facebook me empezó a abrir las puertas desde el principio. Ese es lo básico. Y ya después empecé a hacer degustaciones a domicilio. Yo llevaba, aunque fuera una sola trufa, al otro lado de la ciudad, yo vivo en el sur, y si la tenía que llevar a Villas de Nuestra Señora de la Asunción, pues iba y la llevaba hasta allá. Si la tenía que llevar a Vergeles, la llevaba hasta allá, aunque fuera una sola trufa. Entonces, por eso digo que la misión de Crosa es compartir. Y eso ha sido la parte más importante, el que yo comparto con las personas y las personas que me compran van y comparten. Entonces, de esas personas que obtienen ese regalo, vienen y me dicen, es que me regalaron una caja y ahora yo quiero regalar. Es que me recomendaron mucho tus chocolates. Y la recomendación y Facebook son vitales. Por ejemplo, en la Semana del Emprendedor en México, pues asisto, me mantengo en constante capacitación. Donde haya una oportunidad de estar ahí presente, yo estoy. Sí es importante no creer que ya sabes todo y no creer que ya no necesitas aprender más, o sea, siempre necesitamos estar, aunque sea escuchando, aunque eso ya lo sepas, escuchar la perspectiva de otra persona, ¿no? Mi hermano me contactó con un diseñador, él me hizo ya toda la imagen, me hizo el logo y me hizo 5 propuestas
Y cuando yo vi esa fue, dije, ya ni observé las demás, ni analicé las demás. Cuando yo vi esas letras, dije, esas son las que yo quiero. Y ya a partir de ahí, entonces ya elegí los colores que quería manejar, que era, al principio fue verde, manzana y café, chocolate. Y ya ahorita ha ido cambiando los colores nada más, pero la imagen, la esencia de la imagen, pues sigue siendo la misma. Crecer y crecer ordenadamente. Me gustaría tener franquicias, me gustaría que Crosa se conociera en otros estados. He tenido la fortuna de que me han pedido para enviar a otros estados y me gustaría que en varios hubiera un Crosa, ya sea operado por mí o a través de una franquicia. Eso pues tendría que definirlo bien, ¿no? Pero sí quiero que haya varias tiendas. Bueno, pues admiro a muchas personas, me he inspirado en muchas a través de mi vida, en muchas. La que tengo ahorita muy presente es Marta de Baile. La escucho mucho y me gusta como empresaria. Creo que es una empresaria muy acertada, muy exigente, muy clara en lo que hace y en lo que quiere. Y me gusta su parte de empresaria, ¿no? Entonces, pues sería, en este momento sería ella. Yeah.